el vaticano amplió las medidas para evitar la propagación del coronavirus cerró la limosnería apostólica la oficina encargada de ayudar a los necesitados en estos momentos difíciles ha puesto a disposición el número personal del llamado limosnero del papa el cardenal konrad krajewski y las solicitudes de ayuda podrán ser enviadas por correo postal Roma se adapta a las medidas del gobierno para contener la pandemia. Incluso las misas públicas están suspendidas en el corazón de la cristiandad, aunque no es una excusa para no rezar. Aunque hay ambiente apocalíptico, nosotros venimos a rezar por nuestro hijo, que está en terapia intensiva sufriendo de un virus, aunque no es el coronavirus. Esto es algo surreal. De verdad que es insólito pensar que eh, no podemos entrar al, al Vaticano, no podemos ir a misa, eh, que está todo cerrado. Eh, bueno, las medidas de seguridad son bastante eh, fuertes. Entre ellas las fuerzas del orden aseguran que los que no tienen un motivo justificado para estar en las calles se queden en sus casas.